El siguiente es un programa informativo y de opinión que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo tipo A, violencia tipo A y B, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes con la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Sean bienvenidos a su emisión estelar de periodo informativo. Les estaremos acompañando Daniela Camacho y Angimar Nava. De inmediato con las noticias. El Instituto Municipal de los Jóvenes Estudiantes de la Alcaldía de Maracaibo está llevando a cabo un proyecto llamado Reciclaje Presente y Consciente para incentivar a los jóvenes maravinos a preservar nuestro ambiente. El Instituto Municipal de los Jóvenes y Estudiantes, en conjunto con Industrias de Plástico Fernández, planea llevar a cabo un plan de limpieza y de reciclaje por todas las parroquias del municipio. Este mismo proyecto inicia a las orillas del lago del Maracaibo, donde se encuentra una gran cantidad de desperdicios. La idea es motivar a los jóvenes de recoger ese reciclaje y además nosotros seguimos empeñados en que los jóvenes construyamos ciudad y no hagamos maletas, es decir, nos quedemos a construir futuro en la ciudad. Es muy importante este tema del reciclaje, uno, porque seguimos impulsando lo que se ha impulsado desde el inicio de la gestión, que es la recolección de los desechos sólidos. Así motivamos al joven también a recolectar los desechos sólidos y le damos una alternativa económica a esa juventud para que se quede en la ciudad. Varios jóvenes de diversas parroquias y de diferentes edades asistieron como voluntarios en esta iniciativa, donde les brindaron el material necesario para el trabajo de recolección. Hoy en día vamos a empezar a recolectar, el plástico va a ser procesado, va a ser enviado a una empresa aliada a nosotros para poder producir. Y lo que nosotros obtengamos de eso va a ser es beneficio a las comunidades. Actualmente cuenta con más de 120 participantes activos y se espera que el proyecto dure los 4 años del reciente gobernante del estado. Un tema muy importante y que hay mucho por hacer en esta ciudad, sobre todo una ciudad que está a orillas de un lago, que tiene dificultades en cuanto a contaminación. Se prevé que a futuro los jóvenes se involucrarán más directamente en el proceso de reutilización, ya que de este se encarga la empresa en conjunto. El Instituto Municipal de Jóvenes y Estudiantes invita a todos a cuidar y a enseñar a otros sobre el reciclaje, para así mantener limpias las calles y proteger nuestro medio ambiente. Para Periodo Informativo, reportó Oriana López. Los scouts de la región zuliana desarrollan un plan social y ambiental que promueven la limpieza de las áreas verdes de nuestra ciudad. Bueno, el Día de las Playas es una fecha muy importante para nosotros porque aparte de hacer una limpieza a las orillas del lago, también se hacen jornadas de concientización, es decir, talleres, hacemos recolección de plásticos para poder hacer reciclaje e incluso se creó una alianza con una compañía acá que hace destinos por todo el lago en kayak, que ahora con la realización de 5 ecobloques, que no es más que una botella de plástico con basura dentro, pueden pagar entonces este tour. Y son cosas bastante interesantes y no solamente participa los scouts, sino también la comunidad, entes públicos y bueno, creo que hay muchas personas interesadas en hacer estos cambios. Los coordinadores del evento proveerán a los participantes de ciertos recursos para recoger los desechos, tales como son las bolsas, pero también instan a los mismos de llevar cosas para su cuidado personal, como protector solar debido a las altas horas que se estará expuesto al sol. El objetivo es construir un mundo mejor a través de pequeñas acciones, pero que tengan gran impacto dentro de la comunidad. Buscamos crear ciudadanos basado en los valores y bueno, conocimientos como es la vida al aire libre, cómo armar una carpa, cómo hacer fogatas, primeros auxilios. Es decir, hay muchas cosas que hablar sobre el aprendizaje que se tiene dentro de los scouts. Y bueno, podríamos definirlo como un método educativo no formal, pero 100% efectivo. Los scouts promueven el mantenimiento de nuestras áreas verdes y también nos invitan a hacerlo nosotros mismos. Reportó para Periodo Informativo, Carola Montero. El buque Escuela Simón Bolívar zarpa hoy desde las costas maravinas para viajar a través de Latinoamérica, con el propósito de llevar educación a dichos países. La misión es la de capacitar a los cadetes, futuros oficiales de la Armada, y proyectar la imagen de Venezuela en todos los puertos que visita. Es conocido a nivel mundial como el embajador sin frontera, que navega llevando el gentilicio venezolano a los puertos. La materia, nosotros vemos una materia que se llama faena marinera, navegación astronómica, operaciones navales,
vemos navegación costera. Esa es la madre que mayormente vemos acá, vemos nudos, lanzamiento de jibilá. Eso es un objeto que nosotros utilizamos y tiene una técnica en específico para lanzar. Y eso como tal corresponde a una materia, lo de escuadrillas marineras. Igualmente las picadas que hacemos, pues, se utilizan en el sistema de órdenes colectivas. Eso también es una materia. Por estas y muchas otras cualidades, este buque constituye el más preciado tesoro de la Armada venezolana, que busca la unión y estrechar lazos de amistad con las demás naciones. Maravillosa, verdad, traje a mis hijos hoy porque quería que conocieran. Yo tengo tiempo ya conociéndolo, vine de niña, tenía muchísimos años sin volverlo a visitar y me emocioné cuando me enteré de que estaba aquí. Y ahora traje a mis hijos. La última vez que vino no tenía hijos, y él tiene 15 años, o sea, se pueden imaginar. Y le dije, vamos a conocerlo porque es algo de nosotros, es algo muy propio, es el buque insignia de Venezuela, es nuestra embajada en las aguas. Este buque Tuela ha simbolizado un mensaje de paz de Venezuela hacia el mundo. Ha visitado alrededor de 20 países en América y otros 6 en Europa. Para el periodo informativo, Diana Galván. El estado Zulia reporta 18 casos del COVID-19. Fuentes del Hospital Universitario de Maracaibo de Salud Centinela para atender a pacientes con COVID-19. Informaron que a diario llegan usuarios con síntomas respiratorios leves, similares a los del coronavirus. La mayoría de los pacientes diagnosticados por no presentar gravedad son enviados con tratamiento para sus hogares. Sin embargo, se han reportado casos de pacientes con secuelas de otras enfermedades que se encuentran con dificultades para respirar por el virus. Hay mucha gente que aún todavía a estas alturas no ha recibido ni siquiera la primera dosis de la vacuna y muy pocos tienen la tercera dosis. De hecho, ya vamos por la cuarta dosis y todavía la gente no se la ha colocado, a pesar de que hay bastantes puntos de vacunación en el estado Zulia y en Maracaibo específicamente. Eso básicamente son las causas principales por las cuales los casos de coronavirus, han aumentado en la ciudad. El estado Zulia lideró la lista de estados con mayor cantidad de casos detectados. Según el gobierno de Nicolás Maduro, en las últimas estadísticas se reportó un total de 30 casos positivos. Este rebrote nuevamente de COVID por segunda vez, el cual me lo diagnosticaron hace 2 semanas, y tuve dentro de lo que fue ese proceso de recuperación, ya gracias a Dios, valga la redundancia, recuperada. Sin embargo, el llamado es a no desestimar el COVID, porque definitivamente es un enemigo invisible que está allí y debemos insistir de todo lo que tiene que ver en cuanto a las normas de bioseguridad. El director de posgrado de la Facultad de Medicina de Luz hizo un llamado de atención y una alerta del rebrote del virus en la ciudad. Los zulianos se están relajando con las medidas de bioseguridad. Debemos tomar previsiones, no podemos bajar la guardia, aún estamos en pandemia. Para Periodo Informativo les reportó Eulimar Medina. Estas son las noticias más resaltantes. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Periodo Informativo. Y ahora en el estudio se encuentra nuestro compañero Edixon Moreno, quien estará conversando con la psicóloga infantil Stephanie Velázquez en la entrevista de hoy. Encontramos en nuestra entrevista del día de hoy, nos acompaña Stephanie Velázquez, quien es psicóloga egresada de la Universidad Rafael Urdaneta. Tiene una maestría en psicología infantil y un diplomado en autismo. Es una profesional especial que atiende a niños con capacidad. Bienvenida, Stephanie. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Dime, Stephanie, ¿cuál es la principal causa del autismo? Bueno, actualmente no existe alguna causa específica que digamos que causa el autismo. Hay varios factores genéticos y ambientales que están involucrados. Pero como tal, una causa específica todavía no la sabemos. Está bien. Dime, ¿cómo se puede identificar el autismo? Bueno, el autismo tiene varias señales. Hay algo que hay que tener muy claro, es que no hay un niño igual que tenga autismo y que sea totalmente con las mismas características. Podemos ver que en las señales de alerta más claras, que por ejemplo
caminan en puntillas, el contacto visual, vamos a decir, es deficiente, tienen intereses restrictivos, repetitivos, vamos a decir, todos los días quieren comer lo mismo, o se quieren poner lo mismo. Podemos también ver retraso en el lenguaje. Hay muchísimas señales, un mundo muy amplio. ¿Se puede decir que hay diferentes grados de autismo? Sí, hay 3 niveles de autismo, grado 1, grado 2 y grado 3. Y en cuanto a la educación académica con los niños con autismo, ¿a partir de qué edad pueden ir ellos a la escuela? ¿Tienen un colegio para ellos? Bueno, todo va a depender, vamos a decir, del grado de autismo que tenga. Yo lo primero que recomiendo al tener esas señales de alerta es, vamos a decir, escolarizarlo. Y esto nos va a ayudar mucho en la parte social, que es una de, vamos a decir, es un bloque importante en la parte de autismo, la parte de la interacción social. Entonces, lo más antes que sepamos que tiene autismo, colegiarlo. Y entonces en el camino vamos viendo si es necesario una educación especial o que siga una educación regular. Siento que nosotros como personas también debemos aprender a tratar con este tipo de niños que tienen esta condición, ya que, o sea, a veces no sabemos cómo interactuar con ellos. Totalmente. Vamos a decir, no es que sean distintos, viven en nuestro mundo, porque a veces dicen, no, están en otro mundo. No, están en este mundo, en el mismo de nosotros. Solamente que no todo el mundo sabe cómo tratar. Es correcto. ¿Y qué es lo que debe hacer el representante de un hijo con autismo? ¿Qué medidas debe tomar? Bueno, al principio al ver estas señales de alerta, lo primero es no perder el tiempo. Yo creo que eso es lo más importante. Acudir al especialista, que vamos a decir puede ser el psicólogo, el primer especialista, o el neurólogo. Y entonces de ahí partir, hacer, vamos a decir, un programa educativo especializado para cada niño, para que entonces empiece, vamos a decir, a mejorar estas conductas que se están presentando y que, vamos a decir, que no empeoren con el tiempo. Muchas gracias, Stephanie, por haber estado con nosotros el día de hoy. Esto fue todo por nuestra entrevista y sigan sintonizándonos a través del periodo informativo. Es una institución que por más de 15 años ha innovado a través de sus métodos, demostrando de la mano de su fundador y director, Carlos de Oliveira, que el arte da esperanza. El artista no debe separar su parte humana, su componente emocional. Es decir, el artista debe ser garante y gestionador de sus emociones. Porque nosotros realizamos toda esta gestión emocional, esta gerencia emocional, cuando trabajamos con respiración guiada, con meditaciones, meditaciones guiadas o meditaciones autoguiadas por nuestros mismos muchachos, porque consideramos que es importante que esos niveles de estrés, de ansiedad cotidianos se equilibren al momento de prepararse para recibir toda la información, para recibir toda esta carga emocional. Academia Maricay, desde su fundación, hace ya 14 años, ha tenido como premisa el coayudar en el proceso de formación integral del individuo. De hecho, como iniciamos en los colegios, siempre mantuvimos un tridium o un trípode importante, que era colegio, familia y actividades extracurriculares, que es donde entrábamos nosotros. Maricay ha buscado desde sus comienzos tratar de servir como lugar seguro para la expresión integral de los participantes, de nuestros alumnos, de nuestros muchachos y muchachas. ¿Por qué digo ese lugar seguro? Porque Maricay no se te cuestiona. No nos cuestionamos si tienes algún tipo de preferencia en cuanto a gustos, música, moda, para nada. Nosotros no nos metemos absolutamente con nada, ni te vamos a estar midiendo o diciéndote lo que deberías o no pensar o qué método deberías o no tomar. Nosotros, a nivel pedagógico, nos basamos en las distintas metodologías y técnicas teatrales que han existido desde que Konstantin Stanislavski escribió el libro Un actor se prepara, de allí para acá. Pero no dejamos de un lado el teatro clásico, el teatro romanticista, el teatro medieval, el teatro griego, el teatro romano. En el 2008, Academias Maricay se consolidó como Instituto de Artes Escénicas, admaestrando a alumnos con discapacidades y de todas las edades. En los últimos 13 años, la Academia demostró que el artista también debe pasar un proceso de meditación antes de cualquier obra, ayudando así a sus alumnos desde los inicios con problemas de ansiedad y depresión. A lo largo de estos 14 años hemos podido contar gustosamente con alumnos y alumnas
especiales para nosotros. Hemos tenido personas invidentes, hemos tenido personas autistas, hemos tenido personas con síndrome de Down, hemos tenido personas con Asperger, hemos tenido gustosamente personas con parálisis cerebral, personas con espina bífida, con artrosis y artrosis muscular, y han podido realizar ese sueño de estar en un escenario. El nombre de Barikai significa en lengua barí caminante del sol o guerrero del sol. La palabra barí es utilizada por esta etnia ancestral, bien sea como caminante o bien sea como guerrero, dependiendo de la situación en la que ellos se encuentran. Bueno, antes de cada clase, pues antes de iniciar la clase, pues hacemos un momento de meditación, de respiración profunda que nos permite conectarnos en el aquí y en el ahora. Soy una persona con mucho cambio de humor. Nunca se sabe cuándo me voy a molestar, cuándo voy a estar triste, cómo voy a reaccionar. Pero en la academia me han aceptado como soy. Me han permitido fluir al meditar. Puedo ser una Patricia tranquila, calmada y simplemente dejar fluir todo y conocer un nuevo mundo que no sabía que podía ser. Barikai ha servido para que muchas personas logren superar problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas conductuales, no porque seamos psicólogos ni psiquiatras, sino porque prestamos un oído para escuchar. Academia Barikai nos recuerda que lo importante no es dar el primer paso, sino seguir caminando, y que lo fundamental es creer en uno mismo. Para periodo informativo, Diana Garbanzo. Y en nuestra sección de deporte y tecnología nos acompañan Cristian Castejón y Oriana López. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos con la mejor información deportiva del momento. Comenzamos. Venezuela vence 2-0 a Perú por la Copa América Femenina. La Vinotinto sumó su segunda victoria al imponerse 2-0 con goles de Deina Castellanos y Oriana Altuve. Tiene puntaje perfecto en el grupo B, 2 victorias en la misma cantidad de partidos. La selección dirigida por Pamela Conti derrotó a Perú en el Estadio Centenario de Armenia e igualó la línea de Brasil y Argentina en lo más alto del grupo B. El Fútbol Club Barcelona anuncia el fichaje de su nuevo delantero estrella, Robert Lewandowski. El Barcelona oficializó el fichaje del delantero polaco Robert Lewandowski, y si bien detalló que aún falta la revisión médica y la firma de los contratos, todo estaría encaminado. El exjugador del Bayern Múnich ya tiene club. Fichaje por el que el Barça pagará 45 millones más otros 5 millones en variables al Bayern. La idea es que se incorpore lo antes posible a la gira que su nuevo equipo empieza este sábado por Estados Unidos. Y así finalizamos con la mejor información del mundo del deporte. Ahora los dejamos con nuestra compañera Oriana López en la sección de tecnología. Bienvenidos al segmento de tecnología de Periodo Informativo. Quien les habla, Oriana López, y ahora iremos con las últimas noticias. Meta sorprende a todo el internet con su nueva IA artística. OpenAI sorprendió toda la red en abril con DALL-E 2, una inteligencia artificial capaz de dibujar o generar imágenes realistas a partir de cualquier descripción de texto. Meta, la empresa antes conocida como Facebook, ha presentado Make a Scene, un motor de generación de imágenes que también se apoya en la técnica de inteligencia artificial para producir fotos y dibujos realistas. En otras novedades, los estudiantes de la Universidad de Cambridge utilizan pacientes holográficos. Los estudiantes de medicina de la Universidad de Cambridge tienen un nuevo sistema de formación de realidad mixta llamada holoescenarios para reemplazar a los actores en las simulaciones. El nuevo sistema ha sido desarrollado por Cambridge University Hospital, que sirve de plataforma para que los estudiantes practiquen con pacientes en 3D. Esto es todo en la sección de tecnología, volvemos con ustedes. Les damos las gracias a Cristian Castejón y Oriana López en nuestras secciones de deporte y tecnología. De esta manera hemos culminado la emisión de Periodo Informativo. Quien les acompañó, Daniela Camacho y Angie Marnava. Nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales como @periodoinformativo. Que tengan buenas noches.